Continuando con los trabajos de recuperación de espacios públicos, el municipio del Tambo retiró 16 kioscos de metal que se encontraban ubicados en el óvalo de Julio Suma. Estos kioscos no contaban con la autorización correspondiente y en horas de la noche se convertían en un espacio de inseguridad, donde las personas inescrupulosas miccionaban debido a la poca iluminación. Además, se convertía en un botadero de basura, por lo que se procedió al retiro de estos puestos. Previo a este trabajo, el municipio del Tambo se reunió con la Junta Vecinal Huaytapallana y se notificó desde hace más de un mes a cada uno de los que trabajaban en este lugar. El gerente de Desarrollo Económico, Jocelyn Mesa León, sostuvo que ese trabajo se realiza con el objetivo de reforzar la seguridad de los peatones que se trasladan por el lugar y de los vecinos quienes viven por inmediaciones. Buenas tardes. En principio, por disposición pues, de la alta dirección, en coordinación pues, con el área de fiscalización, Policía Municipal, Obras, en este momento estamos recuperando pues, un espacio público bastante hacinado que por años ha mantenido cerca de 13 kioscos de metal instalados irregularmente en el óvalo de Huancavelica. Estos han sido notificados previamente y con el apoyo del vecindario se está procediendo pues al retiro de estos kioscos. Asimismo mencionó que estos puestos se encontraban en abandono, mientras algunos estaban en venta, a pesar de que estaban ubicados en espacios públicos y que solamente 3 de ellos trabajaban. Por la propia disposición del espacio, la poca iluminación que existe en los lados laterales, generan pues focos de infección, la gente defecaba, orinaba, asimismo se producían asaltos, robos, entre otros, ¿no? La idea es mantener pues un espacio, como ustedes ven, del óvalo de Huancavelica, que es un espacio de llegada desde la ciudad de Lima, la salida hacia el lado sur. Es un lugar muy importante donde está el hospital regional, por ejemplo, que debe estar totalmente limpio, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Coméntenos un poco por último, si es que se está brindando algún tipo de sanción a los comerciantes que todavía están funcionando en este local. Se les ha notificado previamente a los comerciantes, no estamos imponiendo ninguna sanción en este momento, solo estamos sacando los kioscos. Perfecto, muchas gracias.